Hey, qué rollo, plebes. Espero les haya gustado el highlight. Acá estamos en una partida en solo clasificatoria. Al final de esta partida les voy a mostrar mis estadísticas para que vean que esta sensibilidad es funcional. Perdonen si hay unos ciertos lags al jugar. Perdonen si mi celular ya se está trabando. Y pues más adelante van a observar cuáles son los fallos que tengo. Pero bueno, acá estamos viniendo. Estamos cayendo apenas. Acá vemos a unos players. Tenemos una mira por 4. Acá vemos que uno se estaba asomando por ahí, pero igual había uno acá. Quería activarme el preciso para a ver si le podía dar quieto y nada, se había movido. Ya por acá vemos a este play que estaba aquí, le poníamos la mira, esperamos que dispare y le reventamos toda la cabeza. La verdad es que era pro player el otro porque pues tenía nombre ahí chido. Acá venimos a lootear para tener algo porque pues solo teníamos todo, nos cambiamos a defecto así rapidín. La verdad es que con esto no vas a fallar ni un solo tiro. Decidí grabar esta partida para mostrarles que si se puede, acá le metemos unos disparos. Uno es 114. Y eso que estábamos disparando con un AK. Esta AK roja, la verdad es que está súper buena. Qué bueno que la sacaron porque pues yo no la había tenido hasta que la volvieron a sacar. Acá me enseguí yo solito, estoy bien meco, la verdad. Estoy bien meco, este plebe estaba acá abajo y no nos disparó. Lastimosamente creo que sí siguió. Pero pues creo que nos había localizado porque vino directo hacia nosotros. Y acá nos vamos a poner preciso por si se quedaba quieto. Y dije, no, hombre. Y yo sin ningún arma corta porque pues tenía una M60 y una acá ya nos había visto. Pues acá nos sumamos y le reventamos toda la cabeza fácil. Y él tenía una MP40. Y ya de una vez acá venimos a otro plebe. Recorto las partes que estén aburridas. Acá pues me trae brincando. Y le reventamos toda la cabeza. Eso sí, gente, es como que últimamente al moverme se me virotea la pantalla. Ahorita van a observar cómo es que me pasa siempre. Es cada vez que me pasa en clasificatoria. Esto es lo que me pasa ahorita. Es lo que me pasa día a día. Acá ya no podía porque se me empezaba a trabar la pantalla. Acá pueden ver unos ciertos tragos de la pantalla. Y pues ya acá intento pues ya corregir que se me quite el lag. Y acá le reventamos toda la cabeza. La verdad es que con esto se le da igual, puedo pegar. Y acá cambié de arma por una SBD y dije, vamos a lo seguro, vamos a demostrar que se puede pegar rojo con cualquier arma. Y acá le hacemos una y la segunda bala le damos en la cabeza sin ningún problema. Eso sí, ya al final pues morí bien cagado porque me confié mucho y me reventaron toda la cabeza. Y así que bueno, acá le metimos uno de 165 y la otra en el pecho. Eso nos pasó por meco. Así que bueno, ahora sí vamos con la estadística, gente, porque terminé muriendo. Ahora sí, vamos directo a la sensibilidad. Lo único así que consta es que estoy utilizando el DPI y estoy utilizando la sensibilidad del juego. Les recomiendo siempre, siempre que tengan la sensibilidad en 100.
la de mira de punto rojo, la pueden tener por ahí de los 80 al 100. La verdad es que no hay tanto problema porque, pues, al momento de tú disparar, es cuando se alza mira. Bueno, siento que es más fácil que se levanta la mira sola sin mira. Pero si quieres levantar más la mira, utiliza la mira por 2, o sea, en apuntado. La mira por 4, sí, al menos que seas un buen precisero, como pudieron ver en los clips, pues se los recomiendo. Pero si quieres defecto y pegar todo rojo, pues les recomiendo ya la mira por 2 ahí con defecto, para que tengas ahí tu porcentaje. Y la AWM les recomiendo que lo tengan en 50, como pudieron ver que ahí igual pego con los francos. Con cualquier franco funciona, con cualquier arma. Mi DPI que tengo es de 1200, ya sea para los celulares Huawei, sea Samsung. En los Xiaomi les recomiendo que lo utilicen en 570, en las marcas Xiaomi. Así que bueno, ya saben qué rollo. Ahora sí les voy a mostrar directamente mis estadísticas y van a ver qué rollo. Vamos a venir para acá. Realmente yo no soy de jugar tanto clasificatoria. De hecho, tengo mi cuenta prestada a mi novia y todo eso. Así que bueno, voy a mostrarle cómo es que yo jugaba antes. Tenía mis porcentajes en 24, 3.20 en KD. Jugaba más escuadra, pero pues ahorita no estoy tan así al corriente de jugar escuadra. Ahora sin duelo de escuadra. Pues acá tenemos el porcentaje en 100, huevo. No es cierto, gente. Yo literal yo no juego el modo duelo de escuadra. Eso sí me aburre jugarlo. Ahora sí, lo que esperaba, clasificatoria. Mi porcentaje está en 62. La verdad es que yo suelo tenerlo en 70, 75. Pero pues no estoy tan metido. De hecho, mi porcentaje pues lo tenía en 49. Ya ahí para que se puedan motivar, decidí grabar partidas en clasificatoria, para subir mi porcentaje y hasta ahorita ya lo tengo 62. Tú puedes pegar eso o hasta más si es que tienes la necesidad de subir tu porcentaje. Yo en mi caso pues es mi clan, no tengo necesidad de tener un buen en estadísticas, pero pues si quiero pues ahí lo tengo. Pero pues ya saben, acá tengo mi porcentaje en 62. En escuadra lo tengo en 46. Sinceramente yo no juego casi clasificatoria. A veces entro solo para alocar. Y en dúo lo tengo en 51. Todas esas yo solamente tenerlas en 60 para arriba. Pero pues ya ves, esta temporada no me tomé la importancia de estar jugando. Solo entro a descargar cartuchos, sí o sí. Pero sí, en solo es donde se demuestra el verdadero nivel. Y pues acabé en 62%. Así que ya saben, ustedes igual si se esmeran por querer subir su porcentaje, ahí ya saben. Yo por mí, pues no estoy tan esmerado, pero pues va a venir un video sobre cómo subir bien bien tu porcentaje a la cabeza. Así que ya saben, gente, si este video llega a 100 likes, pues traigo video mañana. O sea, vamos a estar bien activos y estamos cumpliendo con las metas. Y eso sí, gente, la gente que ve estos videos, pues me ayudaría muchísimo que se suscribieran al canal. Ya que hay más gente que los ve y se suscribe y a veces no se suscribe. Así que si te puedes suscribir, o sea, te lo agradecería muchísimo. Y así que bueno, gracias por todo ese apoyo. Y estamos cerca de los 2500, de los 2600. Vamos con todo, plebe. Los quiero mucho. Se los agradece por todo su apoyo. Se me había olvidado mostrarle la configuración. Espero que hayan llegado hasta acá. Si llegaron hasta aquí, comenta. Qué buena riega. Ya. Y ahora sí vamos a venir a sistema y actualizaciones, opciones del desarrollador. Y el EPI donde sea ancho más pequeño, en 400, les recomiendo que lo tengan de 1000. Ahí no puedo poner más. De 1000 a 1300. Si no te acostumbras en 1000, pruébalo en 1200. Y si lo sientes un poquito rápido, pues ponlo en 1100. Ya sea para Huawei y ya para los Xiaomi, les va a servir creo en 570, porque pues mi novia es el que utiliza. No le suban a más de 1000, si no se les va a reiniciar el teléfono. Ahora sí, gente, saludos, hasta la próxima.